Started from the bottom, now the whole team here. Nigga, started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team here. Nigga, started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team fucking here. I done kept it real from the jump. Living at my mama's house, we'd argue every month, nigga. I was trying to get it on my own. Working all night, traffic on the way home. And my started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here. Nigga, started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team here. Nigga, started from the bottom, now we here. Y ahora, el Smith. Box 8, pactado a 4 asaltos con límite de peso de 122 libras. Presentando primero, saliendo de la esquina azul, haciendo su debut profesional. Tiene 21 años, viene de la provincia de Bocas del Toro. Denle la bienvenida a Abdiel Smith. It's you me and some hot niggas. Like I told this, I see when I shot niggas. Su rival para esta noche saldrá de la esquina roja a mi izquierda con pantaloneta blanca. Tiene 23 años, invicto profesionalmente en un combate. Viene de Tonosí, provincia de Los Santos, con el ex campeón Roberto Laraña Vázquez en su esquina. Reciban a Elías El Gallo Vega. Started from the bottom, now we here. Suena la campana que inicia este cuarta pelea del programa Zona Box 8. Muy buena la pelea anterior. Muy, muy bueno el espectáculo. Las primeras tres peleas de este evento Zona Box 8, donde los boxeadores salieron desde el primer asalto a hacer el trabajo. Ahora estamos enfrentando a Elías Vegas, a Abdiel Smith. Son los dos boxeadores en este combate, en este cuarto combate de este evento Zona Box 8. Elías Vegas luciendo un pantalón blanco con algunos diseños en color negro. Elías Vega de Los Santos, directamente de las tablas. Elías Vega, que tiene una pelea, está invicto, una pelea realizada, una pelea ganada, haciendo su segundo combate en este difícil deporte, el boxeo profesional. Elías Vega, y dándole la bienvenida a Abdiel Smith en este difícil deporte, como habíamos dicho, el boxeo profesional, realizando entonces su primer combate, su debut, a Abdiel Smith. Una pelea que ha iniciado con buena actividad, pero sí un poco más lenta, más lento el ritmo que las peleas anteriores. Marcando bien Vega con el 1-2. Peleando a la distancia, calculando muy bien los golpes que está lanzando Vega, y está siendo efectivo Elías Vega. Peleando con mucha cautela Elías Vega, todavía este primer asalto. Intentando Smith con un volado que se fue al vacío. Muy bueno el ataque por parte de Vega cuando avanza con ese 1-2, y qué buena forma de utilizarlo, el desplazamiento al entrar y al retroceder también, para evitar el castigo o la respuesta de Smith. Bueno, el 1-2 por parte de Vega, nuevamente la mano por parte de Vega, que se va encima de Smith. Bueno, un buen primer asalto para Elías Vegas, el oriundo de las tablas. Recuerden, amigos, suscribirse al canal, darle like al video. Termina este asalto, primer asalto. Ron Cortés presenta el
siguiente asalto. Suena la campana para dar inicio a este segundo asalto, este cuarto combate. Elías Vega, pantalón blanco. Abiel Smith, que hace su debut en el boxeo rentado. Segunda pelea está realizando Elías Vegas, oriundo de las tablas. Entrando muy bien en el 1-2. Elías Vega está llegando muy bien con el 1-2, los golpes en recto a las caras de Adiel Smith, que hace su debut, como hemos mencionado, su primera pelea en el boxeo rentado. ¡Vamos, Gallo! ¡Vamos, Gallo! Intentaba ahora Smith, que fue recibido por ese 1-2 de Elías Vegas. ¡Qué buena forma, qué buena manera de dominar los golpes rectos, el 1-2, el jab y el recto, Elías Vega, que ha mantenido la pelea a media distancia, donde le conviene. Tiene manos rápidas, un recto rápido por parte de Elías Vegas. El 1-2 que lo ha utilizado muy bien en estos dos primeros asaltos del combate. Continúa la pelea con un Elías Vegas que empieza a hacerse superior ya en el combate. Empieza ya a marcar la diferencia, a guiar el camino de este combate. Acomodando con su mano derecha, es zurdo, peleando la guardia zurda, Vegas. Utilizando muy bien la mano derecha en forma de jab y de gancho, Elías Vegas. El 1-2 ha mantenido la pelea con calma, pero está marcando muy bien. Es 1-2 en repetidas ocasiones, Vegas al rostro de Smith. Ha bajado un poco la emoción, porque verá que desde la primera pelea se vivió la emoción al máximo. Los primeros boxeadores vinieron a animar al público desde temprano. Ha bajado un poco la emoción, pero no por parte de Elías Vegas, que sigue haciendo un buen trabajo con golpes rectos y el gancho de derecha al rostro de Smith. Intentando ahora con el ataque Smith, que se queda corto. Muy bueno los reflejos y los desplazamientos de pierna por parte de Vega al momento de atacar, de retroceder. Suena la campana que termina este asalto. Boxeo olímpico. Continuamos este combate. Buena respuesta por parte de Smith y envía la lona a Elías Vegas. Empareja la pelea en este tercer asalto. Smith enviando a la lona a Vega, que estaba llevando, estaba indicando el camino. Buena la mano en forma de recto por parte de Smith, que ha resucitado, ha regresado al combate, un combate que estaba en su contra. Son dos puntos que los ponen, que los meten en combate nuevamente. El público se emociona porque estaba esperando esto. Después de dos primeras peleas emocionantes, estaba esperando lo que estamos viendo ahora. Y ahora el que está sentido ahora es Vega, que ha recibido golpes. Se cae Vega. Hacia adelante Smith ahora. Bueno, nuevamente con esa mano derecha en forma de volado, que ha caído muy bien en la mandíbula de Vega. El Gallo Vega, le dicen. Un volado con muy malas intenciones, que se fue al vacío, tirando golpes muy potentes, tirando todo. Él sabía que tenía que hacer algo importante en el combate y lo ha hecho. Se ha metido en la pelea nuevamente Smith,
en este asalto después de enviar a la lona a Vega y sigue metiendo muy buena mano ahora a los costados de Vega. Y está mal nuevamente Vega, está mal Vega. Buen momento en el combate ahora para Smith. Interesante pelea. Vaya combate, vaya programa. Zona Box 8. Emocionante todas las peleas hasta el momento. Intentando ahora el Gallo Vegas recuperar terreno. Sigue intentando Vegas ahora recuperar el terreno perdido. Lanzándose. Empieza a marcar nuevamente Vega. Logra llegar muy bien Vega con ese 1-2. Marcando bien, pero tendría que hacer mucho más. Ya no va a lograr recuperar el asalto. Tiene que hacer algo más importante para poder recuperar los puntos perdidos en este asalto Vega. Suena la campana, finaliza el asalto. Cuarto y último asalto. Está emocionante combate. Elías Vega, pantalón blanco. Adiel Smith, pantalón negro, haciendo su debut. Vaya manera de debutar. Y vaya manera de lucirse en un evento importante como este. Zona Box 8, donde todas las peleas hasta el momento han sido emocionantes. Qué manera de debutar. Y qué recibimiento el que ha tenido también Smith, Vega por, Smith por parte de Vega. Que han hecho ambos un trabajo muy bueno arriba del ring. Intenta mantener la distancia Vega, que es lo que le conviene en este momento, que tiene a un boxeador que luce más fuerte con él, que él en este asalto. Este cuarto y último asalto. Buena la derecha en forma de recta que se estrelló en el rostro de Vega, que empieza a dar marcha atrás Vega y continúa el ataque por parte de Mil, un tanto desordenado, pero está logrando llegar a la anatomía de Vega. Está siendo efectivo con su ataque. Un poco desordenado, con poca técnica los golpes de Mil, pero está logrando el objetivo, que es golpear, como en este caso ese golpe en forma de uppercut que aterriza en la mandíbula de Vega. Nuevamente repite la misma mano, el uppercut de derecha a la mandíbula de Vega. Qué gran combate, qué gran combate. Aquí en Zona Box 8, recuerden amigos, suscribirse al canal, denle like a los videos, apoyando al boxeo nacional. Puño de acero. Continúa la pelea en corto. Intentando Vega en este momento recuperar algo del terreno perdido en este combate, este gran combate, este que ha sido de verdad intenso, de muchos golpes. El público emocionado, se ha mantenido, el fanático se ha mantenido metido en cada uno de los combates, que han hecho un trabajo muy bueno todos los boxeadores que han subido hasta este momento aquí en el ring de Zona Box 8. Recuerden amigos, suscribirse al canal, dale like al video. Quedan 10 segundos para que termine este emocionante cuarto asalto. Suena la campana y termina y finaliza el combate. Y Bolívar Araúz sumaron idéntica puntuación.
aún invicto, Elías Vegas, que mantiene su invicto, ganador de este combate.